Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional. Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a esta primera emisión de Cuarto Poder. Cuarto Poder. Gran parte de la información está en organismos gubernamentales y funcionarios públicos. Esta información pertenece al pueblo, puesto que ha sido obtenida con dineros del contribuyente. El pueblo tiene derecho a saber cómo se administran los fondos públicos. Sean bienvenidos a El Cuarto Poder. Carlos Paz López y Ever García en controles. La ley para la asignación, gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios y programas sociales. La reactivación de estos fondos ha generado un debate y controversia en la sociedad hondureña. Esto incluye al Consejo Nacional Anticorrupción y al Ministerio Público, que consideran que es anticonstitucional. Vamos a escuchar lo que esta tarde también nos acompañará en unos instantes Ronnie Martínez, diputado por el departamento de El Paraíso de la bancada Partido Libertad y Refundación. Pero antes vamos a escuchar lo que manifiesta el exdiputado y asesor presidencial Marvin Ponce, quien pues obtuvo estos recursos durante dos periodos. Escuchemos a Marvin Ponce. Le escucho. Mire, Carlitos Paz, desde que surgió la democracia hondureña, los presidentes de la República manejaban dinero para donarle a activistas, a instituciones, a ONG, a gremios. Los presidentes de la República empezaron con esa cuestión, con la partida confidencial. Posteriormente se trasladó al Congreso y el presidente del Congreso siempre ha manejado una caleta de dinero para repartir dinero y hacer proselitismo. Por eso te vio que Bujirón se lanzó a la presidencia, Pepe Lobo se lanzó a la presidencia, Juan Orlando se lanzó a la presidencia, Michelete se lanzó a la presidencia. Todo mundo que está en el Congreso maneja plata a discreción, porque el Congreso es meramente presidencialista. Pero el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales se estructuró entre Micheletti y Mel Zelaya el Fondo Social de Departamental, donde se establecía un traslado de una cantidad de dinero al Congreso de la República para que le diera a los diputados para que hicieran obra pública, lo cual inició bien ese fondo, inició bien, se decían obras. Pero algunos diputados picaritos empezaron a invertir el 70% y robarse el 30%. Hacer alianzas con alcaldes y robarse parte del dinero. Y también la discrecionalidad estaba en el presidente. Por ejemplo, el presidente Micheletti manejaba más de 200 millones para él solo. Y más de 100 millones para la bancada del Partido Liberal y un poquito de dinero para la oposición. A los de los diputados de la oposición, por ejemplo, a mí aquel tiempo de Micheletti me dieron 500 mil lempiras que los invertí en unas cunetas en la San Francisco y una calle. Pero también había Marco Antonio Andino, Valentín Suárez, que manejaban hasta 15 y 20 millones de lempiras ellos, porque eran los diputados cercanos al poder.
Saavedra manejó mucho dinero. La fuerza de Saavedra en el departamento de Valle es la cantidad de dinero que ha manejado por vía subsidios toda la vida, siendo él en primer lugar secretario del Congreso, después presidente del Congreso y después siendo jefe de bancada y un alto diputado que mucha influencia en el Congreso. Entonces, todos los diputados que tienen influencia manejan tajadas grandes, los que tienen menos influencia manejan tajadas pequeñas y algunos no les dan nada si le cae mal al presidente. Entonces, se hizo un reglamento en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, donde ahí fue donde se imaginó de que cada diputado propietario iba a manejar 1,000,000 de lempiras, el diputado no tocaba dinero, lo manejaba como una ONG que hacía la obra, se investigaba la obra, listo, se dedicaba la obra y finanzas hacía los respectivos finiquitos. Yo, por ejemplo, invertí todo mi dinero en sectores de la colonia de San Francisco y fui certificado por la Fundación Democracia Sin Fronteras cuando yo rendí cuentas a esa fundación, porque no había quien rendirle cuentas en aquel tiempo, excepto a la Secretaría de Finanzas, que le daba un finiquito a la ONG, que es la que manejaba la plata. El diputado solo decía en qué lugar y qué tipo de obra quería, porque a uno le piden cunetas, le piden calles, le piden centros comunales y otro tipo de obras. Entonces, hemos hecho... Nosotros manejamos con transparencia eso y tenemos finiquitos de todos los fondos que manejamos. Pero hay una cantidad de picaritos que se han robado un montón de dinero del Congreso y por eso están ahora en sendos juicios ante la Fiscalía. Algunos me parece que lo han manejado bien, la mayor parte de los diputados lo han manejado bien, pero hay unos 40 diputados que han hecho diabluras con ese dinero. Muchas gracias. A don Marvin Ponce, asesor presidencial y exdiputado del Congreso Nacional por dos periodos. Vamos a dialogar, se encuentra acá con nosotros Ronnie Martínez, diputado por el Departamento del Paraíso de la bancada del Partido Libertad y Refundación Libre, que votó en contra de la ley de gestión, administración, ejecución de los fondos social departamental. Buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias, don Carlos Paz. Un saludo muy especial a usted, ¿verdad? Felicitaciones realmente a usted y a este equipo que conformado por hombres y mujeres que abren un espacio más, una ventana más para que el pueblo hondureño a través de esta Radio Globo pueda manifestarse, pueda denunciar, pueda informarse. Muy buen nombre, ¿verdad? Lo felicito. Cuarto Poder. A la prensa siempre se le ha llamado Cuarto Poder. Históricamente se le llamó Cuarto Poder, yo no sé si todavía es Cuarto Poder. Así que quiero felicitarles, ¿verdad? En gran manera por este espacio, desearles éxitos. El nombre lo dice todo, ¿verdad? Que la población, ¿verdad?, que escucha Radio Globo va a tener este espacio. Agradecido, Carlos, de verdad que nos haya invitado y poder compartir con usted aquí en Cuarto Poder, ¿verdad? Cuarto Poder, este programa, ¿verdad? Y hablar de este tema tan importante también y que en este momento ha desatado tanta polémica, esta ley, que es grandísimo el nombre, pero que se le conoce, la gente la conoce como la ley para el fondo departamental. Estamos listos para poder... Fondo social departamental. Fondo social departamental. Pero el nombre de la ley... Lo repito. Sí. A nuestros oyentes y los que nos ven por Facebook. Se llama Ley para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas del Fondo Social Departamental. O sea, para la rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitario y programas sociales. Es extensa. Se ha generado la controversia, incluyendo al CNA y al Ministerio Público, que es inconstitucional, y se está a la expectativa de que resuelva la Sala de lo Constitucional. Pero dialogamos esta tarde en Cuarto Poder. Antes queremos agradecerle al equipo del Observatorio del Poder y a diario elpulso.hn por permitirnos generar este espacio de opinión, partiendo que la información que tienen los organismos y funcionarios gubernamentales pertenece al pueblo. Por lo tanto, este tiene el derecho a saber
cómo se toman las decisiones, cómo se administra. Dialogamos con respecto a que la bancada de Libre votó en contra. Así es, don Carlos, mire, se ha satanizado, me parece, el tema del fondo departamental. Cuando a usted le hablan del tema fondo departamental o a la gente le hablan de este tema, automáticamente usted piensa en corrupción. Y creo que la primer palabra que se le viene es corrupción, porque aquí se hizo piñata. Aquí hubo fiesta con estos fondos departamentales y no es para menos entonces que la población hondureña tenga sospecha, pues. Mire, el fondo departamental surge a iniciativa, ya para generalizarlo a través a los diputados, del presidente Manuel Zelaya Rosales, en el gobierno del Poder Ciudadano. El presidente Zelaya fue diputado del Congreso Nacional y él conoce muy bien sobre la labor legislativa y estamos claros que el trabajo de un diputado es elaborar o hacer, derogar leyes, exponer mociones, reformas a las leyes ya existentes. Ese es el trabajo, además del trabajo en las diferentes comisiones legislativas. El diputado no tendría por qué andar, por ejemplo, haciendo obras, puentes, o X cuestiones que las solicitan las comunidades. Sin embargo, esta, don Carlos, se convierte en una realidad. Y los pueblos siempre están esperando algo de sus diputados. Están esperando algo del alcalde. Si no llegó el alcalde, pues del regidor. Están esperando algo del diputado propietario, el diputado suplente. Son diputados de este departamento y aquí no han traído nada. Porque en los últimos... La cultura. Claro, en las últimas dos décadas, el diputado se ha dedicado a esas labores. A hacer obra, una caja puente, un proyecto de electrificación. La labor normal es que nosotros presentamos el proyecto ante el Congreso Nacional y se aprueba en el Congreso. Por ejemplo, yo pedí que un instituto de educación media para mi aldea, por ejemplo, yo no lo voy a construir ni voy a manejar fondos. En el Congreso Nacional se pasa a discusión el proyecto, debate, aprobación, y una vez aprobado, entonces se pasa al Ejecutivo, que es el que va a ejecutar la obra en todo caso. Entonces, pero el trabajo del diputado es nada más la presentación y nada más el trabajo ahí legislativo. Escuchaba con detenimiento al exdiputado Marvin Ponce y tiene razón en algunas cosas. Se ha satanizado el fondo departamental. Nosotros creemos que no era el momento apropiado para meter a discusión y a debate este tema en el Congreso Nacional. O sea, hay tantas cosas negativas que se habla de la clase política, entre comillas, y yo lo voy a decir, clase política gobernante, porque quienes han cometido tantos errores para que hoy a los diputados se les vea con tanta negatividad son quienes han cometido tanto abuso. Aquí ha habido abuso de poder, abuso con todos estos fondos, y hoy cuando a la gente se les habla de estos temas, la gente dice, bueno, esto se lo van a robar. Nosotros fuimos claros como diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación y de la verdadera oposición en el Congreso que íbamos a votar en contra de todo esto. ¿Por qué? Votamos en contra, primero, porque creemos que no era el momento. Segundo, porque le asignaron además a esta ley una colita que les permite a los diputados que vienen de otros periodos y que trastocaron estos fondos poder limpiarse, poder llegar a un arreglo con más tiempo ante el Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Y le quitan todavía algunas disposiciones constitucionales que ya tiene el Ministerio Público y que dice que a los diputados no se les puede llevar, por este caso, a la parte penal, por ejemplo, que es el Tribunal Superior de Cuentas. Yo creo que debe de ir por escalas realmente el tema de la investigación, pero no se le pueden quitar ya el quehacer constitucional que ya manda la Carta Magna para el Ministerio Público. Así que esto que se aprobó fue una situación bastante negativa
queda mucho de qué hablar. Nosotros estábamos ahí dentro del Congreso, votamos en contra, igual que un diputado del partido Liberal y los cuatro del Pino. Se llevaban a la carrera, a Tommy Zambrano a la carrera, a la Junta Directiva a la carrera, leyendo, o sea, no se escuchaba absolutamente nada, pues. O sea, a todas luces, Carlos y a los oyentes, se notaba que no estaban haciendo algo transparente. Lo que la gente quiere es transparencia en los diferentes procesos. Si usted va a manejar fondos, liquídenlos. Ese dinero del pueblo y no hay ningún problema. Óigame, si nosotros aspiramos, por ejemplo, a administrar el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación a través de un gobierno del pueblo y para el pueblo con el Partido Libertad y Refundación, y le vamos a tener miedo a administrar ese tipo de fondos. Siento entonces, Carlos, que se ha satanizado a gran medida, que no era el momento para discutir y aprobar esta situación. Y lo otro es esa colita malintencionada para sanear, ¿verdad?, los abusos que se han cometido desde el Congreso Nacional, Carlos. Si le interpreto, si el diputado tiene iniciativa de ley, lo que debe hacer es presentar el proyecto de su comunidad donde quiere la obra. Porque me imagino, cuando se han obtenido estos recursos, un diputado cuidando las palas, las carretas, o cuidando que no se lleve la grava, la arena, entonces no va a ir al Congreso. Su función, su primera función para la que fue asignado a través del proceso de elección, es legislar. Es un representante del pueblo para sesionar en el Parlamento, parlar en el Parlamento. Y ahí está claras cuáles son las asignaciones o las funciones de un diputado. Diputado, un legislador, diputado, legislador, parlamentario. Parlar, discutir, debatir, votar, aprobar, presentar iniciativas, presentar proyectos de ley, presentar proyectos de reforma. Esa es la labor, representar a un departamento, en mi caso, al Departamento del Paraíso. Si ya está esta situación, porque, le repito, desde el gobierno del presidente Zelaya se viene manejando esto. Si esos fondos son manejados transparentemente, si hay liquidación, si se presenta la documentación necesaria, Carlos, no habrían estos problemas. El problema de todo, el meollo del asunto aquí, es que se hizo fiesta y se hizo piñata de estos fondos y ahora la gente sospecha de todo. En mi opinión, estimados oyentes y honorable diputado, es un reconocimiento tácito de que las instituciones responsables de brindar y garantizar estos derechos como educación, salud, agua, no están cumpliendo, porque no habría la necesidad que el diputado tenga que estar construyendo infraestructura física o desarrollando los programas sociales si se tuviese un Estado planificado para dar respuesta a las necesidades que demanda la población. Así es, mire, fíjese que yo tengo, creo que más de un año de estar gestionando un pequeño, tal vez microproyecto para mi aldea. Yo soy de una aldea, soy de saludos a nuestra gente en el Porvenir número uno, en la zona alta del Valle de Jamastrán. Ahí han dado casi todos los días, detrás primero del anterior ministro de IDECOAS, antes FIS, ahora el nuevo de Márquez. Tratando de llevar un pero es pequeñísimo el proyecto para mi aldea. ¿Y cuál es el problema aquí? Que aquí se politiza todo, pues. Y cuando se llega a un ministerio, dice, no, es diputado de Libre, no lo dejen pasar, o dile que no estoy, o darle, como se dice popularmente, paja. Ese es uno de los principales problemas. Y lo otro, lo que usted decía, o sea, el Estado como tal no está cumpliendo con las asignaciones constitucionales de proveer al ciudadano, garantizar al ciudadano salud, educación gratuita, de calidad, públicas, y lo demás, pues, incluso se habla hasta de techo, vivienda, carreteras y todo lo demás. Cunetas también. El Ministerio de Educación y en este caso también el de Salud y todas las instancias deben de tener un diagnóstico exhaustivo de lo que está demandando la población por departamento. Y en el municipio también hay que darle las responsabilidades a las corporaciones municipales que están incluidas acá también. Pero vamos a consultar qué dice el pueblo de la ley
Fondo Social Departamental. Vamos a viajar hasta Danlí con el compañero Marco Antonio Moncada. Buenas tardes, les saludamos desde Tegucigalpa, cabina de Radio Globo. Bien, buenas tardes compañeros en el estudio, buenas tardes oyentes de Noticias Radio Globo. Estamos precisamente en el Parque Centenario de esta ciudad de las Colinas Dalí, pues haciendo la consulta al pueblo sobre esta ley, esta posibilidad que regrese de nuevo el Fondo Departamental a los diputados para que sea invertido o de manera directa ayudar a la población. Pero tenemos aquí a un ciudadano que estamos encontrándolo de paso. Buenas tardes, amigo. Su opinión acerca de esta posibilidad de que vuelva el Fondo Departamental para los diputados y que puedan beneficiar al pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si se hace de manera transparente y que los diputados muestren en qué invierten ese dinero, estamos de acuerdo. De acuerdo, no habría necesidad de ponerlo a duda, ¿verdad? Gracias. Vamos a continuar acá, circulando en el Parque Centenario, donde pues hay mucha gente que ya salió de sus labores habituales, maquila del tabaco, maquila de otro tipo de trabajo, fábricas, ventas de ropa y eso. Y pues estamos acá, seguiremos consultando, preguntando a la población. Amigo, usted que está aquí vendiendo helado Bonai, valga la publicidad, estamos en vivo para Noticias, para Radio Globo. ¿Usted sabe acerca de la posibilidad que existe de que vuelva el Fondo Departamental para los diputados? ¿Conoce al respecto y qué comentario le merece? No sé, ¿cómo así? No le puedo contestar, perdón. No me puede contestar esa pregunta. El ciudadano está desconociendo este término que es tan importante para la sociedad. Pero continuamos por acá en el Parque Centenario, preguntando acerca aquí los donde se reúnen todas las tardes ciudadanos a tocar temas diversos. Hoy tocaremos este. ¿Qué opina la población acerca de lo que es el Fondo Departamental a los diputados? ¿Está o no está de acuerdo? Buenas tardes, señores. Vamos a comenzar por don Alexis Molina, un amigo, un conocido ciudadano. ¿Qué comentario respecto a don Alexis en cuanto a la posibilidad de que retorne el Fondo Departamental a manos de diputados? Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre he pensado yo que un diputado lo guiaban a legislar al Congreso, no a tomar estas decisiones de repartir dinero. ¿Por qué? Que existe un ministerio que es el PIS, cualquier ministerio de estos que se encarga de hacer obras a nivel nacional. El diputado se manda a legislar, pero menos a compartir el dinero que no corresponde. Es la versión de don Alexis Molino, ciudadano danidense acá, en este término municipal danidense. Pues aquí viene una señora, a ver si nos regala, señora, su opinión. Buenas tardes, estamos en vivo para Radio Globo, permítanos. No quiere dar apreciación la señora, pues igual seguiremos acá recogiendo la impresión acerca de lo que piensa la población acerca de esto, que los diputados vuelvan a manejar lo que es ese fondo departamental. Vamos acá caminando, cruzando. A la señora le vamos a consultar aquí con todo respeto. Buenas tardes. ¿No? Bien, ¿usted qué opina acerca de que los diputados vuelvan a manejar un fondo departamental? Buenas tardes. Se queda callada la joven, no tiene el concepto de lo que es participar en el medio. Pues igual, continuamos. Vamos a hacer, Ronnie, una última consulta acá, a ver si cabe en el espacio para poder llevar más. Tenemos a un conocido ciudadano acá que está pernoctando, descansando. Cuéntenos, ciudadano, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Estamos en vivo para Noticias, para Radio Globo. ¿Cuál es su opinión acerca de que el Fondo Departamental vuelva a ser manejado por diputados o que le asignen los diputados para poder hacer ayudas a la población? Su opinión queremos conocerla. Mire, mi nombre es Fabián Álvarez. Yo conozco mucho. No es correcto que vuelva otra vez la cuestión a los diputados. Han hecho cuantas cosas en este país y siguen haciendo lo mismo. No, de acuerdo, don Fabio Álvarez. Señorita, gustando un helado. ¿Podemos interrumpirle un segundito? Buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Globo. Queremos conocer su opinión acerca de que está la propuesta de ley de que regrese el Fondo Departamental a los diputados. ¿Qué opinión al respecto?
para mí, en mi opinión al respecto, es que él hace cosas buenas, tanto como también cosas malas. Lo que sería bueno es que él cambiara. Que cambiara, siguiente presidente. Ah, me está hablando del presidente. Estamos hablando en este caso del fondo departamental que les estarían asignando a los diputados. ¿Estaría usted de acuerdo? No. No estaría de acuerdo. Bien, compañeros, vamos a continuar aquí la última entrevista o consulta que vamos a hacer acá para cerrar este enlace. Vamos a estar avanzando gente que aún está trabajando acá en el Parque Centenario, haciendo sus actividades, otros que ya salieron de su jornada de trabajo, pero que su opinión nos vale o nos interesa demasiado. Vamos a hacer una última consulta. Señora, buenas tardes. Le interrumpimos su... está chateando. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Carmen. Doña Carmen, estamos haciendo una consulta acerca de qué opina usted en relación a que se estaría devolviendo o otorgando de nuevo a los diputados el fondo departamental. ¿Tiene conocimiento al respecto? No, fíjese, no estoy enterada. No está enterada, doña Carmen. Bien, compañeros, allá en estudios principales es lo que hemos podido consultar, la opinión de personas que están, como les decía, acá en el Parque Centenario, y que es lo que vierten, es lo que conocen. Unos lo conocen, el caso, otros no lo conocen, unos de acuerdo y otros no de acuerdo. En consecuencia, pues, es de diversa interpretación la situación que se da en cuanto a esto del fondo departamental. Si no hay consulta, yo retorno a estudios principales de Radio Globo. Gracias a Marco Antonio Moncada desde la ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso, y escuchábamos la opinión del pueblo. Pueblo tiene razonamiento consecuente en que el diputado es asignado y electo para legislar, pero los comentarios de diputado Ronnie Martínez. Bueno, las opiniones que escuchamos ahí son opiniones divididas, digámoslo de esa manera. Hay gente que, escuché una de ellas, decía, bueno, si es bien manejado, si es bien administrado, no hay ningún problema. Otro amigo decía por allá, saludos desde el Parque Centenario en Dalí, decía, el problema es que se les ha pasado la mano. O sea, la desconfianza de la gente, y esto, Carlos, no es para menos. Quiero enviar un saludo especial al amigo Edgardo Antonio Casaña Mejía, diputado por Santa Bárbara, nos escucha. Por ahí me mandó un mensajito, nuestro saludo, Casaña, que esté bien. Pues esa es la opinión de la gente. Usted habla con la gente y le va a decir, no, es que el problema es que se lo han robado, ¿verdad? Y este momento, ese tema está bastante satanizado, bastante cuestionado. Ya hay diversos sectores que se han manifestado al respecto de ello, completamente en contra. Por ahí estaba viendo un comunicado de WOLA, por ejemplo, que es una ONG internacional que está ayudando con el tema de la MASI. La MASI se ha manifestado en contra. Creo que también el mismo Ministerio Público se manifestó también en contra por todo lo que conlleva. Y esa misma noche también, Carlos, se aprobó el tema este de la... que no es inmunidad parlamentaria, el fuero parlamentario, ¿verdad? Que permite, de alguna manera, algún tipo de cobertura legislativa al diputado. Entonces... todo esto, ese convito aprobado ese día, da mucho que pensar y lleva a la gente a sospechar de las acciones que se dan en ese Congreso Nacional. Y es por ello cuando la gente empieza a decir, sí, pero es que es un diputado. Y se confirma que ahora ya son diputados, que el diputado roba, que el diputado... O sea, lo negativo que se ha mencionado de quienes han participado en los diferentes espacios de toma de decisiones del país. Joel Argeñal, un buen amigo también ahí en Danlí, se reporta, está escuchando Cuarto Poder. Saludos, Joel. Cuando retornemos de esta breve pausa, estaremos hablando del artículo 16, párrafo 3 y párrafo 4, el por qué se considera que es inconstitucional por el Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción. Con Ever.
un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Cuarto Poder. Usted también podrá hacer uso de las líneas telefónicas de Radio Globo para participar. Diputado Ronnie Martínez Chávez, del Departamento de El Paraíso y la Ley del Fondo Social Departamental y la controversia que se considera que es inconstitucional. Le vamos a leer textualmente lo que dice el artículo 16 en su párrafo 3. El artículo 16 dice textualmente: durante se encuentre vigente la auditoría e investigación especial y hasta que el Tribunal Superior de Cuentas no emita una resolución definitiva, queda en suspenso otro tipo de acción independientemente de la fase en que se encuentre en relación a la deducción de responsabilidades sobre los fondos que están siendo auditados. La constancia de solvencia o finiquito que extiende el Tribunal Superior de Cuentas exime de cualquier tipo de responsabilidad de naturaleza civil, administrativa o penal. El párrafo 4 del mismo artículo 16. Este artículo tiene efecto retroactivo porque dice que una de sus partes, lo dispuesto en este artículo, es aplicable a la resolución de la Junta Directiva del Congreso Nacional emitida el 1 de diciembre del año 2010. O sea que están retrocediendo 9 años atrás. Toda esa parte que se ha venido trabajando como Los Pandoros, como Planeta Verde y otra que estaba por ahí, le están, digo, facultando al Tribunal Superior de Cuentas 2 años para que haga una auditoría e investigación especial y emita resolución. Y esa constancia que extienda el Tribunal Superior de Cuentas exime de toda responsabilidad, ya sea civil, administrativa o penal, a los diputados que hicieron uso de estos fondos del 2010, 2014, que están fuera, y los que están actualmente. Mire, dice el párrafo 3, dice artículo 16, textualmente: durante se encuentre vigente la auditoría e investigación especial y hasta que el Tribunal Superior de Cuentas no emite una resolución definitiva, queda en suspenso cualquier otro tipo de acción independientemente de la fase en que se encuentre. Los que actualmente están siendo juzgados prácticamente están diciendo que se pare. Exactamente. Ordenándole al Tribunal Superior de Cuentas, le ordenan. Así. En relación, dice, a la deducción de responsabilidad sobre los fondos que se están auditando, la constancia de solvencia o finiquito que extiende el Tribunal Superior de Cuentas exime de cualquier tipo de responsabilidad de naturaleza civil, administrativa o penal. O sea, una vez que el tribunal me entrega a mí como diputado el finiquito, la constancia de que yo presenté las liquidaciones y todo, mire, tranquilo. ¿Cuál es el punto ahí? Dice... El punto de toral, digámoslo aquí, en todo esto es que le están quitando los quehaceres que ya manda la Constitución de la República al Ministerio Público, por ejemplo. O sea, el Ministerio Público es el ente acusador del Estado. No va a poder meter las manos el Ministerio Público, Carlos. Este artículo tiene efecto retroactivo porque dice... En una de sus partes, lo dispuesto en este artículo es aplicable a la resolución de la Junta Directiva del Congreso Nacional 06-2010, de fecha 1 de diciembre de 2010. Ahora, ¿quiénes son los eximidos? Instituciones,
funcionarios de instituciones del gobierno central, descentralizadas, diputados, corporaciones municipales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas de desarrollo, personas naturales o jurídicas. Sí, exacto. El meollo del asunto, hay que decírselo a la gente, o sea, el propósito de todo este paquete de reformas, entre comillas, que se hicieron en el Congreso Nacional la última semana, esas dos semanas que estuvimos en el Congreso, tienen precisamente un trasfondo. Y ese trasfondo tiene que ver con la persecución, entre comillas, o el problema, entre comillas, que tienen diputados, sobre todo del Partido Nacional, a quienes se les está investigando por malversación de fondos, por haber trastocado estos fondos departamentales. Se habla de que el presidente del Congreso Nacional, por ejemplo, tiene una investigación de más de 1.800 millones de lempiras. Se ha hablado de que están investigando a diputados de Comayagua, por ejemplo, al diputado de Ocotepeque, diputada Gladys Aurora López, entre otros. Bueno, del sur se habla de 18 millones. Óigame, ¿se imagina usted? Pero es mucho más, pues estamos hablando de una cantidad espantosa de dinero que fue entregado, utilizado para campañas políticas y que les valió, como se dice, gorro. Malgastarlo, pagar cualquier tipo de situación, dinero que era del pueblo. Entonces, lo que están buscando con todo eso, Carlos, y a los oyentes, es salvarse, es protegerse, es abrazarse, cubrirse con esa albarda de impunidad que no permita que se investigue a los diputados. Mire, nosotros no necesitamos tal cuestión de inmunidad. Nosotros no necesitamos ningún tipo de quienes andan a la carrera ahogados pidiendo esto o lo otro ahí para salvarse, son los diputados del partido de gobierno, del Partido Nacional, que han abusado del poder, que se han robado el dinero del pueblo y hoy se han visto en una encrucijada un poco complicada y ahí les está lloviendo a todos lados, ¿verdad? Entonces el pueblo, más temprano que tarde, Carlos, va a tomar la decisión o va a pasar la factura a los que han estado obrando mal, obrando en contra del pueblo. Reiteramos, lo correcto es que el diputado presente el proyecto en la Cámara Legislativa para que sea discutido y aprobado y la institución responsable lo ejecute. Y lo grave es esa retroactividad, porque los diputados que lo aprobaron manifiestan que antes no había una normativa de aplicación, pero en la forma en que se aprobó y que ya está publicado, no es ninguna solución para la rendición de cuentas y la transparencia que se deben de administrar y usar los fondos del pueblo que es el contribuyente. Mire, cuando usted le habla a la gente, repito, sobre este tema, estamos transmitiendo también en la página de Facebook, Ronnie Martínez Diputado o arroba Ronnie Martínez HN. Estamos saliendo completamente en vivo también. Decirle, Carlos, que cuando usted habla con la gente, ¿qué es lo que ha pasado en este país realmente con quienes han venido participando en los diferentes cargos? Regidores, alcaldes, diputados que han hecho mal la labor legislativa, Carlos. O sea, aquí la gente no por gusto o porque se le antoja, la gente está desconfiando de los políticos, sobre todo de los diputados. O sea, hay mucha gente que en broma le dice, ajá, y la vez pasada se abordó este tema, que se modificó el reglamento interno del Congreso Nacional para que se pudiera usar de estos recursos. Y yo me acuerdo que ahí, creo que eso fue como un jueves o un miércoles jueves. El sábado andamos con Rolando Rivera, saludos allá en el Paraíso, llegamos a un lugar y lo primero que me dijo, pásame algo ahí del fondo departamental que le están dando ya. Entonces la gente toma estos temas y claro, y se masifican de una manera que poder revertir una campaña mediática alrededor de este tipo de temas no es fácil. Repito, es el Partido Nacional de Honduras el que está gobernando. Es el Partido Nacional de Honduras el que maneja el control del Congreso Nacional y los que manejan la Junta Directiva del Poder Legislativo y son ellos entonces
los que están apresurados por empezar a limpiar, por ver la manera de cómo van a reparar, a enmendar o a costurar o a parchar todo este macaneo que se tiene por la malversación y por los abusos que han cometido en el manejo de todos estos fondos desde el Congreso Nacional. Lo que pasó en los últimos periodos, Carlos, Juan Orlando Hernández se llevó, y hay que decirlo, en aquella ley, si no me equivoco, fue en la famosa hemorragia legislativa, que se llevó todos estos fondos para manejarlos él desde casa presidencial. Entonces, ¿qué pasaba? Le quita poder al presidente del Congreso Nacional, que ya no tiene a disposición todos estos fondos que han sido utilizados también para como una grada, como un peldaño para que el presidente del Congreso Nacional pueda desde ahí lanzar su candidatura presidencial con o haciendo uso de estos fondos. Lo mismo hizo con la chequera del Congreso Nacional, y hay que decirlo, desde ahí participaron la mayor parte de presidentes del Congreso Nacional, Carlos Flores, que paz descanse Pineda Ponce, Roberto Micheletti, Porfirio Lobo Sosa, el mismo Juan Orlando Hernández. Solo hay que revisar un poco la historia reciente de este país, cómo la clase política gobernante mala se saltó la tranca con todo esto. ¿Dónde está otro caso que usted debe de saber? Porque tiene derecho a saber. Es en el programa social. En el desarrollo del artículo establecen programas sociales para fortalecer la democracia y la gobernabilidad. No es más que campaña política. Exacto. El problema es que queda bastante abierto también. Queda bastante abierto y desde ahí es muy permisivo y da mucho de qué hablar. Da mucho de qué hablar, Carlos. No terminaba la idea anterior, no la terminaba. Y es que Juan Orlando Hernández reformó la ley del Congreso Nacional, que era hemorragia legislativa, y se llevó todos estos fondos para casa presidencial. ¿Qué pasó en las legislaciones anteriores? El diputado que quería su subsidio, por ejemplo, porque ahí se maneja también el tema de los subsidios. O sea, le dan un subsidio para la celebración de esto, para la celebración de lo otro, y al final el diputado lo lleva, compró confites para piñatas, canastas familiares y todo lo demás, trae la liquidación, y en una situación normal no habría ningún problema. Anteriormente lo que ha estado pasando es que el diputado que quería subsidio, el diputado que quería manejar de alguna manera un fondo departamental, tenía que venir entonces a arrodillarse a Juan Orlando Hernández. ¿Qué le da eso al presidente de la República al manejar todos estos dineros? Poder. Negocio de votos para proyectos en el Congreso. No, y poder, pues. O sea, dice, mira, te voy a ayudar a cambio de... Les vamos a ayudar a la bancada X con subsidios o con fondos para esto, para lo otro, pero a cambio de... Si hay manejo de fondos en ese Congreso Nacional, deberían de ser meramente parejo, pues. Si no es a la bancada, aprovecha y chantajea al diputado en particular. Te voy a aprobar el proyecto, los recursos, pero cuando se necesite que votes por determinada iniciativa de ley que va del Poder Ejecutivo, ya tienes el voto amarrado. Así es, esa ha sido un accionar que han tenido los presidentes. Pues usted, cuando usted le preguntaba a un candidato presidencial, ¿y cómo vas a hacer para manejar tal tema? Bueno, y tengo la chequera. A un presidente del Congreso Nacional, ¿y cómo vas a hacer para manejar este o el otro tema? Recordá que la situación está complicada. Ahí tengo la chequera. La chequera ha sido manejada para doblar brazos, para manejar conciencias y, como decía usted, para la compra de votos, tanto el Ejecutivo como en el Legislativo, y es por eso que ahora la gente no se trae el cuento, ¿verdad? Y entra en tanta desconfianza. En Pandoro 1 hay una institución política que uno de sus diputados debe 99 millones, está siendo acusado. Bueno, es el Partido Liberal, el caso del Central Ejecutivo, si no me equivoco. Sí, el, 99 el, millones. El ingeniero Elvin Santos. No le van a torcer el brazo a los diputados de... Exacto. Sí, y lo que yo tengo entendido ahí fue el pago de una deuda que tenía el Partido Liberal. Se comprometió el gobernante que venía, en este caso Porfirio Lobo Sosa, a pagar esa deuda,
a través de ONG, sacando ese dinero de la SAC, del INE, de las demás instituciones, a drenar estos fondos, que fue lo que pasó, por ejemplo, los fondos de los Pandoros. Sacados del erario público para manejar campañas políticas, millonarias campañas políticas. Se imagina Carlos Paz en las condiciones en las que nosotros andábamos haciendo campaña política, cuando Xiomara, por ejemplo, vendiendo nacatamales, la gente haciendo enchiladas, rifando una bicicleta, que una vaquilla, que un torete en los diferentes departamentos para poder manejar, para poder financiar la campaña política, primero de Xiomara y después con Salvador Narrala, de a poquitos, con grupos de amigos, tratando de llevar una campaña que no es fácil, una campaña presidencial, una campaña para una alcaldía, una campaña para una diputación, compitiendo. ¿Se imagina usted la competencia desleal que ha habido en la clase política de este país, compitiendo con fondos que venían del narcotráfico, fondos que venían del erario público? Porque aquí se organizaron estos en un partido político para saquear el Estado y para traficar con armas, con drogas. Y ahora no lo dice la Fiscalía de Honduras porque eso no sirve, no lo dice la Corte Suprema de Justicia porque tampoco funciona. Lo dijo la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Honduras está siendo, ¿verdad?, por un narco, por un grupo de narcotraficantes, por el narcogobierno, pues no podemos decir narcoestado, pues nosotros somos parte del Estado y no somos narcotraficantes. Entonces, la situación de este país se descompuso, Carlos, y algo se debe de hacer, y yo creo que estamos a tiempo todavía. Se siguen blindando en el poder para no, para no asumir las responsabilidades de los despilfarros que han hecho de los fondos públicos. Pero usted también puede hacer uso de las líneas telefónicas y participar. ¿Por qué le digo de las líneas telefónicas? Con los mensajitos yo creo que ya se me está olvidando hablar, pero ese será un tema de otra ocasión. Creo que las líneas telefónicas de Radio Globo son 221-6803 y 221-6804-05 y 06, para participar su opinión sobre este tema de la ley del Fondo Social Departamental y la disposición que es retroactiva hasta el 2010. O sea que incluyendo a diputados que no están en funciones, pero el otro caso, estimado oyente, y los que nos ven a través de Facebook, es que están incluyendo organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas de desarrollo, corporaciones municipales, personas naturales y personas jurídicas que le hayan asignado de estos fondos para la ejecución de proyectos comunitarios en la ley aprobada y que ya está publicada. Así se están blindando. Yo no sé si usted, bueno, se tiene que acordar usted de un término que se utilizó mucho, sobre todo por los abogados, que decían: quien hace la ley, hace la trampa. Y los diputados ahí, óigame. Si aquí, por ejemplo, nos pasamos quejando del Ministerio, de la acción del Ministerio Público, ¿y quién elige al Ministerio Público? Los políticos en el Congreso Nacional. Nos quejamos de la Corte Suprema de Justicia, ¿y quién elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Los políticos. Entonces tenemos un sistema de justicia meramente politizado en este país. Yo quiero manifestarle a quienes nos están escuchando a través de esta potente radioemisora que baña tanto del territorio nacional, que es tiempo que hagamos algo, porque aquí se nos ha puesto como que, bueno, ahora en los aeropuertos ya nos van a ver como han visto en los últimos años a los colombianos, por ejemplo. A los colombianos, ¿de dónde viene usted? De Medellín, de Bogotá, pase por allá. A usted, ¿de dónde viene usted? De San Pedro Sula, de Copán, del Paraíso. Entonces, pase por allá, después de todo lo que ha pasado, Carlos. Es la situación. Creo que suena el teléfono ahí. ¿Tiene llamada, Carlos, parece, no? Escuchamos. No. ¿Hay llamada? Aló. Aló, le escuchamos. Buenas tardes. ¿Con Buenas quién tenemos tardes, el gusto? Le hablo de aquí, de la zona sur. Sí. Solamente para que podamos nosotros analizar que un país tan pequeño como es El Salvador, así estaba.
igual a nosotros, los gobiernos y los diputados y los alcaldes. Y con este nuevo gobierno que está de El Salvador, les está dando un escarmiento a estos gobiernos de acá, de Honduras. Por eso ese gobierno de El Salvador no recibió a Juan Orlando, porque no quería contaminarse con narcotraficantes. Y es vergonzoso lo que está pasando en nuestro país. Por eso nuestro país no va a salir adelante nunca mientras estén estos delincuentes. Buenas tardes. Muchas gracias por escuchar el Cuarto Poder. Continuamos. Sí. De los señalamientos en que nos verá como ciudadanos hondureños al visitar el extranjero. Claro, no, es que nos han marcado. Mire, Honduras históricamente, Carlos, usted tiene más edad que yo, ha sido marcada a nivel internacional o por tragedias o por escándalos de corrupción. El Banana Gate, después vino el Mitch, después vino el golpe de Estado en 2009, después el fraude electoral de 2017, y ahora con este escándalo de que han metido preso al hermano de un presidente allá en Nueva York. Entonces, ve usted por lo que nos reconoce el mundo a Honduras, lamentablemente. Tenemos llamada, Ever. Le escuchamos. Buenas tardes. ¿Dónde nos escucha? Cuarto Aló, Poder. Buenas tardes. Hablo de Tegucigalpa. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Fíjese que yo en lo personal, yo no creo en la labor que realizan los diputados en Honduras, de ningún partido. Los veo muy falsos, muy pajeros, y no hay proyección social. Siguen con las prácticas de antaño de todos los otros partidos. Yo no veo diferencia ninguna, decepcionan. En lo personal, yo tengo experiencia con este Francisco Paz, una amiga mía ahí en El Paraíso. Le solicitó una ayuda y le puso a firmar un recibo en blanco para él poner la cantidad que él se le antojaba. Y no actúan con decencia, con honestidad. Las prácticas que tienen todos los otros partidos. Yo por eso no creo en ningún político y no pienso votar. Pienso anular mi voto, no dejarlo en blanco. Bueno, muchas gracias a usted por estar luego con Cuarto Poder. Tenemos otra llamada y se nos termina el tiempo. Estamos llegando ya al final de Cuarto Poder, siempre agradeciéndole al Observatorio del Poder y a Diario El Pulso HN por hacer posible que tengamos este contacto en el cual usted tiene el derecho a saber cómo se administran los fondos públicos. Para los que dicen que no van a votar, bueno, vean cómo está el Congreso Nacional en este momento. Y no pueden echar a todos los diputados en un mismo saco. Habrá quien esté que esté inconforme por la labor de X o Y diputado, habrá quien se queje, sobre todo hablo de los diputados de oposición, pero nosotros ahí estamos haciendo lo que se puede en ese Congreso Nacional. No es fácil ser diputado de oposición política, nos ven ahí incluso hasta como trapos viejos. La señora dice, no voy a votar. Bueno, si no vota, van a tener mayoría los nacionalistas en ese Congreso y lo van a manejar de la manera como lo han estado haciendo. De mensaje final, quiero decirle a los amigos que nos están viendo y escuchando que todavía hay tiempo. Los buenos hondureños somos más y debemos actuar, como dijo Berta Cáceres. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Y les digo, despertemos hondureños, ya no hay tiempo. Los buenos somos más y debemos de seguir. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde en Cuarto Poder. A usted, Carlos, y he tenido el privilegio de ser el primer invitado en el primer programa de Cuarto Poder. Éxitos, el mayor de los éxitos en esta radio, Carlos. A usted y al equipo. Gracias. Y gracias también a los que nos vieron a través de Facebook o los que nos estarán viendo, porque estaremos de 4 a 5, de lunes a viernes, y a los que nos escuchan por Radio Globo, Cuarto Poder. Gran parte de la información se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información pertenece al pueblo porque ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. El pueblo tiene derecho a saber cómo se administran los fondos públicos. Les agradecemos mucho. Junto a Ever García, Carlos Paz.
El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.